La encontré a mi mamá en la cocina. Mamá, no estoy haciendo drogas. Miren, es azúcar. Tiene que pillar una búfalo. Tanta comida para que no te la andamos ya. Mira, mira el bebecito, qué curioso. Mira. El bebecito, qué curioso. Ay, no, pinche manejo. Cachu. Vamos a comer todo esto. Y no traemos hambre. ¿Te mal? Según, no tenemos hambre. Y tragamos en la casa, mi vida. No tenían hambre. Mira cómo quedaron. Así quedó. ¿Cómo quedaron las pobres charolitas temblando de miedo? Doña, y no traía hambre. Para nada, para nada. Mira, aquí tengo dos más chiles, dos. De todo. Ay, pues tú sabes que este es el restaurante favorito de nosotros. Aquí es. Quiero ver el postre, la meñe. Mírala. Ay, 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 échale algo. Come, pinche mínimo. Hey guys, what's up? So I just finished a, oh, here we go. So I just finished doing a video, a makeup video, but I did not know, but we are going to the pumpkin patch because it's already October. So we are going to the pumpkin patch and we're gonna see how they arranged it this time. I mean, I think every year they do like a haunted house slash pumpkin patch, like so you can go and get like your pumpkins for oh, that scared me, for October. So they do the pumpkin patch every year for the Halloween, so they have like the whole month and people just go there and basically get or choose their own pumpkins, small, bigger, medium or large, I guess whatever size they have there. So yeah, I'm pretty excited. If you guys live here in California, San Jose, I just go ahead and check it out and see if you guys like it or not. So I think we're going later on, so it's just me, my mom and my brother, I think, or I don't know who's gonna go, but whoever wants to go, let's go. But yeah, I'll see you guys later. Allá atrás están todas las calabazas. I want to get on, but they say no adults in there. I don't go as a kid. You're old. This thing is just full of water. We don't know why. It's kind of weird. No, no dejan meter adultos. Oh, how cute! It looks like you. Why you want those small ones? Cause you should get a bigger one. Mm-hmm. Mira ese cómo está, esa casita. De patas para arriba. You like the guy from Ticket? I will find you. And I will see. Jump in there. Okay. Oh, look at that. Look at the slide you got. You were shut up!
Okay, I'm gonna say nothing. Oh, break the cold when you say it. Oh my god, look at these pumpkins. So many pumpkins. I wanna break one. Why you wanna break one? I don't wanna break one. Dude, find a big one. This is the biggest one right now. Find a big pumpkin. Oh my gosh, so many pumpkins. So many pumpkins. Guys, so we're here at the pumpkin patch. There's so many pumpkins. Look, come. Shh, shh. There's like really nothing open. He legit broke it. Oh my gosh, Alexis. That, oh wait, that is not funny. Oh my, stop. I tried to do this. And then you have to go and pay it. Look, turn around. Oh. No, I tried to do this. He was pumpkin flipping and he freaking broke it. And it fell. Oh my gosh, Alexis. But look at these pumpkins, there's so many. There's not many things open right now because there's like a slide over there. And then there's like a haunted house on the other side. There's a haunted house, but still it's not open yet. So maybe next time we come, stop. Next time we come, it's gonna be open for sure. That looks like espinillas. That looks like your face. Oh, that's messed up. There's like legit todo tipo de calabaza, blancas, verdes, con y sin espinillas. When you're free, drop test. Don't, because then you're going to have to pay for it. Look, I'm surfing. Surfboard. There's just so many small, big, white, orange gland. Cheesy joke. These are the cute ones. But yeah, just the jumpy houses over there. And then pumpkins everywhere. And Alexis over there. I'm gonna juggle pumpkins. I hope he doesn't break him this time. Oh, yes. He dropped one. Don't stop kicking them. Because if you're not going to buy them, you're going to break them. Don't, because you're going to get in trouble. Dude, these are so cool. Oh, you tripped and you fell? Yeah. How does that work? Stop. Move, because también grandes esas, ¿verdad? Turn around. Got it. Take your picture. Look at how many. There are just so many pumpkins. Parece que está en su casa. Pero bien relax. Estoy preparando una despensa para donarla. Pero tú no ibas a México. Los que puedan ayudar y cooperar para México, porque. Ahí están, fíjate, son tan vencidos. ¿Cómo dice el dicho? Hoy por ti, por mañana. Ellos, me... Algo así. Hoy por ti, mañana por mí. ¿No? Con lo que puedan cooperar para ayudar a México. Ya sea lo que sea, pañales. ¿Qué más pidieron, ma? Agua.
Los están anunciando en la tele. Ahí en la... En la... Me falta de llevarla. Ahorita que la bajen esa, mamá. Muchísimas gracias. Muchas bendiciones, ¿eh? Se lo puedo asegurar que se le va a triplicar. Ya en lugar de tener un galoncito de eso, va a tener uno de 5 galones, ¿eh? En su casa. Esta también, ¿no más que? Así como ella, también a la comadre y al compadre que va por allá con la familia. Ya sabemos, estar hasta las 7 de la noche aquí pidiendo su ayuda, recolectando pues víveres para toda nuestra gente necesitada. Ya sabe, no le puedo, yo creo que usted y nosotros tenemos que hacer la diferencia. Así que la invitación para que venga con sus amigos de Telemundo 48 y Radio Láser 93.7. Aquí lo estamos. Hey guys, so acabamos de dejar, venimos a dejar comida, pero la idea fue de mi mamá a traer para ayudar a México, con lo que pueden ayudar, cooperar ustedes también, porque pues se necesita, ¿no? Y pues, ¿cómo te sientes, mamá? De haber ayudado, aunque sea un pedacito de... Un granito de arena, pues bien, gracias a Dios, así como todos podemos compartir con un granito de arena, que todos espero que lo hagan. Ahorita es por ellos, al rato por nosotros. Nosotros no sabemos, también estamos en un hilito en el camino, que no sabemos qué nos espere más adelante aquí en San José. Y se siente bonito cooperar, aunque sea con poquito, pero tener voluntad es lo principal. Así y ojalá es. Y todos se animen a cooperar con algo, no mucho, lo que cuenta es la voluntad, no la cantidad. Bueno, ya escucharon, vayan a ayudar. Y si ya lo hacen, pues ojalá y sea de corazón. Ajá, porque pues ahorita mucha gente ya necesita la ayuda en México. Y bueno, como dijo mi mamá, hoy por ellos y mañana por nosotros, pues uno nunca sabe la naturaleza. So vayan a ayudar y háganlo de corazón. Si no, pues mejor ni lo hagan. Sí,